Hola a todos, mi nombre es Natalie Velázquez, especialista en ginecología y obstetricia, fellow de Medicina Materno-Fetal de la Universidad Pontificia Bolivariana y miembro de la Asociación Antioqueña de Medicina Materno-Fetal. Continuando con los videos que hemos realizado para revisión de casos clínicos, hoy traemos el caso clínico de una paciente de 26 años, gesta 6, un parto, 3 abortos y un embarazo ectópico, quien consultó al servicio de urgencias refiriendo que se le había bajado la presión. Dentro de la enfermedad actual, la paciente cursaba sin ningún otro tipo de sintomatología, con compromiso del estado general. A ese momento tenía una edad gestacional de 21 semanas y 2 días, que se había establecido por una ecografía de tamizaje genético que se realizó en la semana 13+1. De los antecedentes patológicos, no había antecedentes patológicos relevantes, a excepción de las pérdidas gestacionales que ya había tenido, para lo cual se le hizo estudio para síndrome antifosfolípidos, del cual se obtuvo unos anticuerpos anticardiolipinas positivos y un anticoagulante lúpico que estaba negativo. De resto, antecedentes quirúrgicos relevantes, solamente una amigdalectomía y la laparotomía que se le hizo por el embarazo ectópico, sin antecedentes alérgicos, ni tóxicos, ni antecedentes familiares. Dentro de los antecedentes epidemiológicos, importante es que la paciente residía con su hija de 3 años y esta hija asistía a la guardería. Dentro de los exámenes que se obtuvieron, se tenían paraclínicos del control prenatal, en los cuales se evidenció que la paciente tenía una inmunidad adquirida para toxoplasma, una inmunidad adquirida para rubeola y para varicela, secundario a un esquema de vacunación que tenía completo. Dentro de los estudios que se hicieron en esa atención a las 21 semanas y 2 días, se solicitó una ecografía obstétrica en la cual se evidenciaban varios marcadores ecográficos de compromiso fetal. Dentro de esos marcadores ecográficos, los que principalmente llamaron la atención fueron: 1, la presencia de una placentomegalia o placentosis, con una placenta que tenía un grosor total por encima de los 4 centímetros, y adicionalmente a eso se evidenciaba la presencia de un intestino hiperecogénico del feto y la presencia de acumulación de líquido, diastasis, y la presencia también de derrame pericárdico significativo. Este derrame pericárdico superaba el nivel de las válvulas auriculoventriculares en una vista de 4 cámaras y la obtención de un índice cardiotorácico que estaba por encima de 0.55. Frente a este hidro fetal establecido como no inmune, había presencia de anemia fetal asociada, para lo cual se realizó una velocimetría para establecer un pico sistólico de la arteria cerebral media, del cual la primera valoración dio como un pico sistólico de un valor de 57.8, lo cual correspondía a más de 1.5 múltiplos de la media para la edad gestacional, que les reitero era de 21+2 semanas. Ya teniendo entonces en todo el contexto la presencia de un feto con un hidrops fetal no inmune, que cursaba adicionalmente a esto con anemia, entonces se continuaron evaluando otros potenciales parámetros de compromiso hemodinámico fetal, con lo cual se procedió a hacer la valoración de si evidentemente había otros signos de alteración cardíaca, dentro de esos la presencia de una insuficiencia tricúspida que fuese significativa para este feto. En ese momento de la valoración fue así, sin ningún otro marcador de compromiso. Entonces, dentro del acercamiento de este tipo de compromiso fetal, 1, se estableció que era un hidrops no inmune; 2, se estableció que el feto dentro de ese hidrops cursaba con anemia fetal, y el paso a seguir fue establecer si una etiología infecciosa era la causa de que el feto tuviera todo este tipo de afectaciones y cursara con compromiso hemodinámico significativo. Entonces, dentro de esas potenciales etiologías infecciosas, debemos recordar que en estos fetos con hidrops fetal no inmune que cursan con anemia y que no tienen ningún otro tipo de alteración con respecto a su valoración ecográfica anatómica, hasta el 30% van a corresponder a afección fetal secundaria a infección por parvovirus B19. El cribado o el tamizaje universal para parvovirus B19 en las pacientes que tienen algún tipo de sintomatología que esté acorde, como la presencia de exantema de predominio a nivel de las mejillas que se extiende por el tronco y a nivel proximal de las extremidades, no es mandatorio, a no ser de que hayan otro tipo de marcadores que lleven a pensar que la paciente tenga este tipo de compromiso secundario a una infección aguda y que la afección fetal sea derivada de una infección materna que esté en su fase de viremia. Para eso entonces tendría que tenerse en cuenta que esta paciente
Uno tuvo un contacto de riesgo, recordar que dentro de su nexo epidemiológico estaba su hija de 3 años que asiste a la guardería y que en el interrogatorio a nivel retrospectivo se encontró que efectivamente había tenido un cuadro similar los días previos al inicio de los síntomas de la paciente y teníamos el hecho de tener la identificación del hidro fetal y del compromiso hemodinámico fetal con una clínica materna sugestiva. El paso a seguir entonces fue solicitar los paraclínicos adicionales dentro de todo el protocolo para descartar otra posible etiología a nivel del grupo de las infecciones del grupo TORCH, para lo cual se obtuvo un IgG y un IgM para citomegalovirus que fueron negativos y efectivamente un IgG y un IgM para parvovirus B19, ambos fueron positivos sin ningún otro tipo de alteración significativa de la madre. Ya teniendo todo este cuadro clínico, un feto con afectación fetal, con un hidro fetal no inmune, con anemia fetal que fue significativa en la evaluación de la velocimetría, el pico sistólico máximo de la arteria cerebral media y la evidencia de este perfil serológico de la paciente, se evidenciaba que el compromiso fetal era secundario a una infección materna por parvovirus B19. En el tiempo entonces, ¿cómo se evolucionó el caso de la paciente? La paciente fue seguida. En ningún momento los parámetros llevaron al hecho de que hubiese necesidad de realizar cordocentesis para determinar el hematocrito fetal. Por lo tanto, este feto no tuvo criterios de anemia severa tan significativa que ameritasen el hecho de llevarlo a transfusión intrauterina. Se le hizo seguimiento de acuerdo a esos parámetros que evaluamos previamente, seguimiento semanal de la velocimetría de la arteria cerebral media. Y en el tiempo tuvo una recuperación significativa. Vemos acá en la imagen cómo ese pico sistólico disminuyó en forma significativa un 29,5 centímetros por segundo, para lo cual ya en ese momento estaba por debajo de 1,5 múltiplos de la media. Hubo resolución de la anemia fetal en el periodo de evolución. Hubo recuperación de esa anemia fetal y finalmente hubo resolución del IDROPS y el feto tuvo una supervivencia adecuada. Se han descrito que sin necesidad de intervención, de un 30 a un 40% de los fetos pueden tener resolución del cuadro y pueden tener una supervivencia adecuada en el tiempo. De las recomendaciones, recordar que no debe tamizarse de rutina, solamente en pacientes con clínica compatible con compromiso fetal que pueda ser evidente o que hayan tenido algún tipo de compromiso en cuanto a contacto doméstico o laboral. Y que las pacientes que estén expuestas a los síntomas sí deberían ser llevadas a estudios del feto para descartar que no haya ningún tipo de compromiso. La infección puede ocurrir de manera asintomática en la madre y es por eso que debemos recordar cómo el parvovirus B19 debe tenerse en cuenta dentro de las etiologías a descartar en esos fetos que, como mencionábamos previamente, cursan con hidro fetal establecido como no inmune, con anemia fetal que sea significativa y que no tienen ningún otro tipo de compromiso a nivel de la anatomía fetal evaluada por ecografía. Entonces esperamos que este caso haya sido de utilidad dentro de ese enfoque del hidros no inmune, de las infecciones fetales y de las potenciales causas de anemia fetal en este tipo de pacientes. Muchas gracias y los invitamos a seguirlos en nuestras redes, tanto en Instagram como en Facebook, de la Asociación Antioqueña de Medicina Materno-Fetal. Que estén muy bien.